Andalucía es la comunidad de España en la que mejor se fríe, y dentro de Andalucía, Málaga tiene fama de hacer las mejores frituras del universo. Hemos venido hasta la Costa del Sol para conocer a Ana Ramírez, la cocinera de Los Espigones. En este restaurante al borde del mar se sirven unos pescaditos fritos que dan ganas de rebozarse y morir. ¿Cuántos años llevas tú friendo pescado? Yo 25. ¿Y no estás harta de freír pescado? Sí, sí que estoy, ya no como pescado. El aceite de oliva es bueno para la comida, para las ensaladas, pero para la fritura es mucho mejor el aceite de girasol. Lo cambio, hay días que casi todos los días sí hay trabajo. Otras veces un día sí y otro no. Si lo hiciéramos en casa, que el aceite sea abundante. Sí, muy abundante. ¿Usas harina? Sí, solo harina. Vale. Y fina, de repostería, no harina de pescado. Hay veces cuando hay mucha prisa he hecho dos raciones, pero el pescado si se fríe a ración queda muchísimo mejor. Pues si echan tres o cuatro raciones, por muy limpio que esté el aceite, si no tiene fuerza empieza a cocer. ¿Cómo sabes cuando está hecho? Pues cuando lo ves doradito. Supongo que será importante comerlo muy rápido, ¿no? Claro, el pescado si se lo lleva a su casa, como viene mucho por pescado, el pescado se queda blando. ¿Qué le has hecho a este boquerón antes de ponerle el limón y la sal? Pues se destripa, se le quita la espina, se echa en agua para que se desangre. Y es más fácil de comer. Es más fácil de comer, claro, mucho más. Sobre todo para los niños. ¿Ves? Esto hay que tocarlo uno a uno. Hay, en muchos sitios lo echan un montón y salen... Fíjate lo crujiente que está, ¿eh? El pescado tiene que estar húmedo para que cojan la harina. Si no cogen muy poca harina y el pescado sale horrible. Ajá. Tú, por ejemplo, los boquerones los sacas del agua con hielo. Sí, muy poquita agua y hielo. Y yo los tengo mojados, húmedos. Y los calamaritos, como están en seco, yo los mojo antes de freír. Ajá. Para que coja un poquito la harina. Oye, ¿qué te parece cuando la gente dice que esto de freír no es sano? Que no es sano, con los aceites limpios sí es sano. La base principal es que el pescado sea fresco y el aceite sea limpio. Aquí nadie, muchísima gente dice, a mí no se me repite nada. ¿Veis? Esto es lo difícil. Ni un miligramo extra de grasa y que cruja. A que os doy envidia. Los vídeos del comidista están prohibidos en 25 países y tú tienes la suerte de poder verlos. Suscríbete.